Hola amigas, bienvenidas a mi nuevo canal, Mundo de Arañitas, donde les enseñaré a tejer desde cero, a crochet, dos agujas y a bordar. Pero, alto, alto, antes de empezar con el video, ¿ya se suscribieron? ¡Bravo! Porque así no se perderán ninguna de mis clases, las cuales también serán en directo. Saluditos a todas y empecemos. Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a esta clase donde vamos a hacer una cubrecama tejida a crochet que tiene forma de estrella. Espero que en este tiempo que han estado en sus casas hayan aprendido varios de los tutoriales que ya tenemos en el canal. Como siempre, este tipo de trabajos es un poco largo porque como son cubrecamas, son más laboriosas de hacer, llevan más tiempo y más hilo. En este caso yo recomiendo que sean con varios colores de estambre para que así ustedes tampoco tengan que salir de sus casas por más estambre, y también para que ustedes puedan aprovechar todos los pedacitos que les van quedando. Yo aquí lo voy a tejer con este hilo cristal en color verde, pero como siempre el color es el que ustedes gusten, y pues va a depender del tamaño que ustedes quieran hacer lo que se va a llevar en hilo. Ya ven que hay camas individuales, matrimoniales, king size, y pues dependiendo de eso es el tipo de estambre que ustedes, el tipo de hilo que ustedes van a necesitar. Vamos a necesitar una aguja crochet del número 3. Esta es para hacer una delgada, una cubrecama delgada, pero también pueden utilizar un número 4.5 de gancho, que es para hacer con el estambre más grueso. Empecemos con la clase. Para empezar a tejer esta cubrecama, vamos a hacer un anillo mágico de esta forma. Metemos nuestra aguja, tomamos el hilo, hacemos nuestro primer punto. De esta forma que tenemos el hilo, vamos a hacer dos cadenas más, una, dos cadenas, tomamos lazada, dentro del mismo de anillo mágico metemos nuestra aguja, la sacamos, hacemos una vareta, tomamos lazada, hacemos otra vareta, aquí ya llevamos tres varetas. Ahora vamos a hacer otras tres varetas para tener lo que es un lado de nuestra estrella, que son otras tres varetas, van a ser seis. Lazada. Lazada. Una vez de que ya tenemos nuestras seis varetas, hacemos tres cadenas. Tomamos lazada, en el mismo anillo mágico hacemos de nuevo seis varetas. Después de que ya tenemos nuestras otras seis varetas, hacemos de nuevo tres cadenas y vamos a checar aquí donde empezamos, en el punto alto de la vareta. Vamos a meter nuestra aguja, sacamos nuestro hilo y hacemos un punto deslizado de esta forma.
y aquí donde teníamos nuestro anillo, tomamos nuestro hilo y lo apretamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, para hacer nuestra siguiente parte de arriba, 1, 2, 3. Aquí yo ya tengo la primera vareta, tomo la lazada, me meto aquí en mi segunda vareta de la parte de abajo. La hago, tomo la lazada, siguiente vareta pegada con la parte de abajo. Yo ya tengo aquí tres varetas de las tres varetas que tengo abajo. Aquí en mi siguiente vareta, en vez de meterme aquí, que sería la siguiente, me voy a meter en medio. Aquí tengo tres, aquí tengo tres. En la parte del medio yo me meto. En la parte de abajo, y hago dos varetas. Una, de nuevo ahí. Dos. Tomo la lazada y aquí arribita de la tercera vareta meto mi aguja, saco y hago esa vareta. Lazada, siguiente vareta. Lazada y me meto en mi última vareta. Entonces, yo aquí tengo las seis varetas más dos que puse en medio. Tomo lazada y aquí donde tengo mi separador, voy a meter ahí y voy a hacer tres varetas juntas. Una, dos, tres, hago tres cadenas, lazada y ahí mismo voy a hacer otras tres. No he salido de la parte del medio. Lazada. Lazada. Ya tengo de esta forma. Ahora voy a hacer aquí lo mismo que hice acá. Hacer tres varetas, en la parte del medio dos varetas y luego mis otras tres varetas. Cuando llegue aquí, que es la parte de nuestro separador, de la parte de abajo, voy a hacer lo mismo que aquí, que fueron mis tres varetas, mi separador de tres cadenas y de nuevo mis tres varetas. Eso ya sería para concluir lo que es el gran. Entonces aquí me meto para empezar a hacer mis tres varetas. Miren, aquí yo ya terminé esta parte. Después de que hice mis tres, meto mi aguja aquí en mi primer vareta que hice, mi punto alto. Y hago un punto deslizado para terminar lo que es este granny. De este granny, de esta forma, ustedes van a hacer varios, de hecho muchos, para terminar lo que es su cubrecama. Ahora vamos a ver cómo se van a ir uniendo para que formen la figura de la estrella. Miren, yo aquí yo tengo tres, serían seis para completar lo que es nuestra
estrella, aquí yo tengo tres, y pues vamos a ir uniéndolos de esta forma, de esta parte, para hacer lo que es el punto bajo y unir todas nuestras piezas. Y también voy a ir poniéndoles cómo vamos a unir las partes donde se van a unir todos. Miren, necesitamos que queden juntos de esta forma. Aquí debemos ir viendo varetas tras varetas. Vamos a ir haciendo que vayan coincidiendo para ir haciendo nuestro punto bajo. Aquí donde nosotros vimos que hicimos dos, yo ahí voy a meter mi aguja. Aquí traigo mi hilo ya. Aquí también voy a ver mi aguja, donde tengo estos otros dos. Voy a meter aquí también mi hilo, bajo este hilo que me estaba sobrando. Tomo mi hilo, lo paso por las dos. Y hago el punto. Checo muy bien aquí mi segunda vareta. Checo la otra vareta. La tomo. Y lo paso. Y así nos vamos a ir por todas estas varetas hasta llegar donde hicimos lo que son los tres, aquí tenemos otro punto, hasta donde hicimos las tres puntos de separación. Tiene que ser con el mismo color de las que vamos a utilizar para la estrella. Tiene que ser del mismo color para que no se vean mucho. De esta forma. Y bueno, arañitas, así nos iría quedando lo que es nuestra estrella. Y como ustedes pueden ir viendo en lo que son las imágenes, se pueden ir acomodando todos nuestros granis que estamos haciendo, y eso sería todo. Yo ya les mostré cómo hacer el paso a paso de cada uno de ellos, y solo sería hacerlo y hacerlo y repetirlo y repetirlo y acomodarlo. Espero les haya gustado esta clase. Si es así, dejen un like. Espero que también puedan acompañarnos las chicas que siempre dicen que no tenemos videos en el canal de paso a paso. Espero que les haya gustado este, y yo los veo la próxima semana. Si ustedes quieren ayudar al canal, compartan los videos con alguna amiga tejedora para que así también pueda unirse a esta familia de arañitas. Saluditos a todas.